viernes 5 de marzo, tenemos como invitada a la candidata al Congreso, a la profesora Blanca Ábalos, que está postulando por el Partido Acción Popular con el número 30. Bienvenida, estimada. ¿Cómo estás, Ale? Gracias por tu invitación. De verdad estoy muy contenta porque tú me estás invitando a una persona dedicada a la cultura, a fomentar la lectura, que es tan importante en nuestro país y que ese es uno de los flagelos que todavía tenemos que vencer, ¿no? El ser buenos lectores. Bueno, para que el público la conozca muchísimo mejor, sería genial que nos comente su día a día en su trabajo como profesora, si nos podría contar un poco de ese mundo que usted labora y ejerce todos los días. Sí, gracias. Bueno, esta es una entrevista bastante amena, porque otros de frente se van a preguntas, ¿no? De contexto. Pero bien, sí, yo tengo 19 años trabajando como educadora. Mira, ahora que estamos en esta situación de pandemia, de verdad, vamos a empezar y estoy con el corazón así estrujado, porque vamos a tener ese distanciamiento como el año pasado, no nos vamos a encontrar. Los chicos el año pasado me estuvieron diciendo, profesora, y cuando nos encontramos, ya estoy cansado de estar encerrado, ya estoy cansado de estar transcribiendo, porque hay esa problemática, ¿no? Del internet, de la impresión, estar transcribiendo las tareas de aprendizaje en casa. Entonces, y uno como docente tiene que exponerse fuerte, ¿no? Y darles el aliento necesario para seguir continuando y para que no desista, ya que dentro de sus casas había el problema también, necesidad de trabajo, necesidad de que tienen que poner 5 solcitos diarios para conectarse a internet y poder hacer sus clases como maestra. Y aparte, nosotros como docentes hemos tenido que adecuarnos a esa situación y realizar nuestras actividades como lo hacemos en presenciales. Hacer, por ejemplo, nuestro aniversario, hacer la maratón de lectura, así virtual. Para todos los docentes ha sido algo nuevo, ha sido un reto. Inclusive nosotros, bueno, en el sector, lo que somos de primaria, trabajamos 6 horas. 6 horas desde que fuimos al colegio, terminamos nuestra jornada y regresamos a casa. Y ya empezamos a hacer nuestras labores para el día siguiente en un contexto presencial. Pero con la pandemia, esas 6 horas se multiplicaron por 3. Hacía esta clase, preparaba la clase, realizabas todas estas actividades que les ibas a entregar al niño y luego realizabas tu retroalimentación. ¿Qué significaba? Que el niño que no entendía la clase que ya había realizado, otra vez conectarte con él para reforzar. Y luego tenías ese periodo de tiempo para que el niño entregara, enviara mediante WhatsApp, entregara sus tareas, y recibíamos, pero por una tarea, por cada niño, serían 5 imágenes. Imagínate, multiplícatelo por 30. Y ya que estamos hablando de la virtualidad, sí, mil disculpas por la interrupción. Ya que estamos hablando de la educación virtual, coméntenos cómo ha sido ese proceso de adaptación para los profesores, digamos, que no están muy cercanos a la tecnología. Es una brecha que todavía no se cierra. Espero con el cambio de gobierno y con la llegada de Johnny podamos ya esa brecha irla cortando. Mira, el año pasado empecé a trabajar virtualmente, pero ¿qué pasó? Mi teléfono colapsó. Tenía que urgente comprarme un teléfono nuevo para recibir las 150 imágenes diarias, para que mi teléfono tendría que tener la capacidad. Inclusive había videos, ¿ah? Entonces tenía que estar bajando
guardando. Es bueno, yo conozco algo de lo que es tecnología, ¿no? Este trato con las aplicaciones, pero en mi colegio había la mitad que solamente utilizaban el teléfono para comunicarse, aló, saludar, ¿no? Mandar un mensajito. Pero tuvieron que aprender, estuvimos en todo un aprendizaje. Hubo la profesora de IT, que es la encargada de tecnología, a enseñarnos a cómo utilizar, cómo comunicarnos, cómo hacer el Zoom, cómo hacer el Meet, el trabajo colegiado, que es con los docentes vía Meet, hacer nuestras actas virtuales, a hacer nuestras firmas, a realizar nuestra asistencia mediante formulario. Fue un cambio total. Las profesoras o los docentes de mi colegio se empoderaron, no solamente en mi colegio, en muchos colegios ya aprendieron a hacer. Tengo colegas que se han vuelto expertas en hacer sus videos educativos, ¿no? Y que a veces comparten. Sí, de verdad, se han empoderado tanto con la tecnología que ya la tecnología ha llegado a la escuela para quedarse. Ya va a ser parte de nosotros. Esto ya no va a pasar. Esto me va a decir que ya sigamos presenciales, si ya no se va a tomar, no, ya se va a quedar, y por lo tanto tenemos que empoderarnos y fortalecernos. Ya, y ya que hemos hablado un poquito sobre su faceta como educadora y hemos hablado un poquito sobre la educación virtual y todos estos cambios que han habido tanto para el Perú como el mundo, me gustaría ir de lleno, y si me permite, a sus propuestas educativas en torno a esto, a la virtualidad. Muchos candidatos, he escuchado por ahí, proponen el tema del internet. Siempre utilizan esta propuesta de voy a mejorar la calidad de la red de internet y propuestas similares. He escuchado por ahí de los candidatos presidenciales. Mira, Alex. En un trabajo presencial 2019, tenemos los colegios cuentan con una aula de innovación pedagógica. Ya. Pero esa aula de innovación tendrá 30 computadoras. Ya, los chicos van. Tienen conectarse a internet y colapsa. O sea, el internet que nos brinda el Estado es con una banda mínima. Es una banda mínima que no pueden conectarse inmediatamente. ¿Qué puede ser un congresista? En su caso, ¿qué haría como congresista? Claro, entonces acá existe esa brecha. ¿Qué significa? Ahora, con el contexto de pandemia, necesitan los estudiantes contar primero con un aparato tecnológico. Pues, ahora que están considerando las tablets, excelente. En este momento necesitan todos los chicos su tablet. ¿Por qué? Porque en la tablet va a tener sus libros virtuales, va a tener sus actividades interactivas, se va a comunicar con el docente, va a poder enviar sus evidencias en ese momento, como le dicen, en tiempo real. Entonces, ya con este artefacto, aparato tecnológico, va a ser para él y su uso va a ser educativo. Ya no va a estar con la mamá compartiendo el celular o con su otro hermanito, porque ese es un problema. Hay un celular en casa y tienen que estar compartiendo para hacer sus clases. Entonces, sí, esa brecha digital hay que cerrar. Y con el satélite proyectado, comprado por el gobierno de John Lescano, no solamente para la educación, porque la interconectas, lo que se va a interconectar no solamente es la educación, sino todas las áreas, salud, los demás ministerios, el Ministerio de la Mujer, todos van a salir. Hasta cultura también, obviamente. Sí, muy de hecho. Ya te mencioné los libros interactivos que pueden ver, ¿no? Los libros virtuales. Entonces, aquí se va a cerrar una brecha que es la lectura, que siempre estamos en los colegios, el plan lector, pero que a veces nos queda corto porque los chicos tienen que estar comprando las obras. Entonces, también me gustaría que el Estado, bueno, eso sería otra de mis propuestas, que el Estado apoye en obras literarias de autores peruanos para que nosotros los insertemos en nuestras programaciones. Y cada día o cada mes leamos, por ejemplo, un autor. Y en particular, el especialista, ¿no? ¿En qué
¿En qué medidas legales, legislativas puede promover? Claro, particularmente. Hasta el año pasado, lo que se destinó de presupuesto era el 3.8% del PBI, pero actualmente ya se ha promulgado, ya está promulgado la ley que nos va a beneficiar en el 6% del PBI, que tan ansiado 6% que desde hace dos gobiernos atrás se ha estado pidiendo recién. Entonces ya hay un presupuesto. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realizar normativas, ¿para qué? Para que realicemos esos proyectos, ¿no? El de que se mencionen las obras literarias, para que se compre el satélite, para que compre más tecnología a la mano de los niños, y los programas para hacer software educativos, para sus actividades interactivas. O sea, nosotros tenemos que normar, fiscalizar si se está cumpliendo. Si se está cumpliendo con lo que se ha normado. Exacto. Eso va a ser el trabajo de estar observando, y que de verdad, si hay ese presupuesto, se ha aumentado, ahora que se realice, nosotros estar vigilando, los congresistas. Un detalle, siempre cuando se habla de dinero, presupuesto del Estado, siempre hay por ahí las manos largas, las manos de la corrupción que siempre quieren aprovecharse. ¿Cómo frenar eso cuando se habla de estos temas? Cuando hablas de corrupción, mi querido Alex, no estás hablando de hoy día. Nos remontamos hasta el año 1824, uh-huh, donde Simón Bolívar con el Congreso, digamos, el Senado, los responsables de la legislatura, ellos se propusieron la pena de muerte a aquel que coja un dinero, que se beneficie con el dinero del Estado. Mira, eso fue mientras estuvo Bolívar. Se fue Bolívar y lo primero que hicieron, desestimaron esa ley y continuó. Y la sociedad continuó como siempre. Y mira, desde ahí, todo el 1824. O sea, y eso está arraigado, pues, en nuestra sociedad. ¿Cómo podemos nosotros cambiar ese chip? Tenemos que pensar desde las escuelas, fomentando al niño valores, trabajando con los padres de familia, con charlas con la psicóloga, agenciándonos de nuestros aliados. ¿Quiénes son nuestros aliados? Municipio, botas médicas, policía, bombero. Entonces, todos ellos que confraternicemos en un proyecto de mejorar la convivencia, fomentar los valores de honestidad, honradez, laboriosidad. Desde pequeños, siempre hablando, todos hablamos un idioma, porque se dan esos casos, mi querido Ale, como esto de la corrupción está muy metido. Yo al niño que ya te encontraste un lápiz, ¿quién es su dueño? Entre él a su dueño. Ya. Pero cuando va a casa, algunos, no digo toda la familia, ¿sí? A ver. Mamá, me encontré, mírame, este lápiz. Ay, ¿y de quién es? No me encontré. Ay, ya, ay, qué suerte te encontraste. Ay, qué suerte. Ese ay, qué suerte que está permitiendo que traiga cosas y se quede con las cosas. Entonces, desde esas pequeñas acciones, tenemos nosotros que hablar. Si en la escuela se habla de honradez, se habla de valores, en casa también. Entonces el trabajo tiene que ser así, ligado con las familias. Eso digamos en el plano educativo con los niños, los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que un niño se va a acostumbrar a esta forma de vida y va a ser un buen ciudadano más adelante. Exacto, claro, en el futuro. Claro, entonces es por eso que el escándalo dice, esto es una inversión en educación. Inversión a largo plazo que vale la pena hacer. Vale la pena. Si queremos un Perú distinto, vale la pena. Empezar desde ya. Ahora, ¿qué pasa con los otros, con los ya que son corruptos? Adultos, digamos adultos ya. Los adultos. ¿Qué vas a hacer? Leyes drásticas y la muerte civil. Muerte civil. Nunca más otro cargo público para esa persona, no destinarlo.
De verdad, tenemos que ya cambiar la cara del país. De verdad, mi querida Alex. Me parece razonable lo que está explicando y proponiendo al público que nos esté observando y escuchando. Acá hay algunos comentarios, me gustaría, como yo siempre soy muy cálido con el público, siempre trato de mencionarlo. Bueno, acá está, bueno, acá hay una cuenta suya, me parece que alguien le está mandando felicitaciones. También acá, María Elena García también le dice, bueno, le manda felicitaciones a Américo Bernaola y a José Ábalos, creo que es un familiar suyo, ¿no? Así es, sí, mi hermano que está ahí siempre ahí acompañándome. Y acá Joe García dice la representante del magisterio, será un colega, supongo. Bueno, sí, todos, ¿eh? Sí, mis simpatizantes son, la mayoría son colegas que he conocido a través de estos 19 años como docente, ¿no? Y yo les agradezco bastante el apoyo y todos los alientos que me dan. Y hablando de sus colegas y todo ello, ¿qué propuestas en particular tiene para sus colegas, para los maestros peruanos? Miren, cuando uno dice de mejores condiciones, sabemos que el aspecto económico es muy importante. Ajá. Porque en otros países a nivel de Europa son los mejores pagados, son los maestros. Acá no, es al contrario. Son los que menos, su sueldo es muy malo. Pero nosotros vamos a ganar bastante si le brindamos las condiciones en su centro de trabajo. Porque mejor infraestructura, los ambientes mejor implementados. Ya es tiempo de tener nuestras aulas interactivas, funcionar con proyectores, que el alumno cuando exponga, utilice sus PPTs, exponga, que nos haga viajar a la hora de que va a hacer su exposición, o sea, nos haga viajar en sus comentarios, ¿no? Esas condiciones va a hacer que el docente trabaje con más ganas, más ahínco. Y esto se ve reflejado también en su sueldo. Mejores condiciones para los maestros en implementación en las escuelas. Ah, y otra cosa que te quiero decir, Alex, y es bastante importante. Adelante. Mucho se dice, queremos chicos que investiguen. Ah, qué bien, qué bonita suena la frase. Pero si tú vas a los colegios, te digo de primaria, buscan un laboratorio. Los colegios de secundaria tienen laboratorios, pero los de primaria no. ¿Dónde se fomenta la investigación? ¿A partir de secundaria o lo empiezo desde pequeño? Para que se vuelva una costumbre, un buen hábito. Lo voy a fomentar desde inicial, primaria, allí. Lo llevo al laboratorio y le digo, a ver, niños, a ver, ¿qué podemos hacer? Porque tenemos muchos botellas. ¿Qué podemos hacer con la botella? Ya por ahí salga uno. Sí, señorita, vamos a reciclar, vamos a hacer vamos a hacer florcito, vamos a vender, vamos. Entonces, ya de ahí se van imaginando y se van promoviendo la investigación. Entonces, otra de mis propuestas es implementar desde el nivel inicial, primaria, los laboratorios, para que el niño no sea en su aula, es todo. A veces, los niños de primaria no salen del aula. Por lo menos, tiene su laboratorio, van respirando, van en una caminata, se van a su laboratorio y es otro ambiente. Y ya se cambia el contexto y se vuelve más creativo. ¿Esto se realizaría mediante una normativa, una ley? No, eso es una normativa. Establecer en cada centro inicial, primaria, laboratorio. Y ahí también se estaría formando o ayudando a un puesto de trabajo, un auxiliar de laboratorio, para que puedan disponer los materiales. Y los materiales que tiene que haber en un laboratorio, de primaria y inicial, deben ser ergonómicos. Ergonómicos de acuerdo a su facilidad para que ellos puedan coger los materiales, ¿no? También te digo que falta implementar más materiales educativos en los colegios, en todos los colegios. Eso también hay bastante deficiencia. Un
dos cajitas de base 10 tenemos que compartir entre 30 alumnos, imagínate. Entonces la profesora tiene que estar buscando chapita, bolitas, traigan sus amiguitas para poder hacer las cuentas con las base 10, ¿no? Entonces, esa es otra brecha que se tiene que cerrar y que también lo estoy proponiendo. Mejor infraestructura, materiales, mejor mobiliario. Esas son las mejores condiciones para que un docente trabaje dedicado con datos. Bueno, ya que estamos enfocándonos en la faceta de los maestros, en los rostros humanos que lideran y llevan el camino del futuro prácticamente, ¿no? De esos niños jóvenes que mañana van a ser ciudadanos peruanos. Se ha discutido durante años la calidad de maestros que tenemos y hasta se ha debatido, ¿no? Incluso cuando hay maestros que reprueban una prueba, un examen que rinden y son reincorporados a la plana docente, a seguir trabajando. ¿Qué opina de esto? De este tema un poco controversial. Mira, yo de verdad que cuando hablan de esa forma, que el maestro que no se dedica, que es flojo, mira, tú tienes que ver, si tienes un sueldo que no te alcanza, ¿ya? Vas a estar preocupado en buscar otros ingresos, y a veces tú desatiendes tu labor, no cumples con tus horarios, pero para ser educadora no solo, el trabajo no termina a las 6 horas. No, claro, no. Continúa en la casa, ¿no es cierto? Sí. Pero si tú tienes que buscar otras labores para ayudarte en tu economía, vas a atender, entonces ahí va a haber una deficiencia, ¿no? Ya. Entonces, esa es la situación. Entonces, se tiene que, de hecho, se tiene que mejorar los ingresos del docente para que se dedique bien. Ahora, tú me hablas de las evaluaciones que el docente pasa. Mira, sí. Ya en el nivel inicial ya se ha realizado estas evaluaciones para me olvidé de la palabra. Pero en nivel primaria ya íbamos a desempeño docente, ok. El desempeño docente en el nivel inicial ya pasaron, ya estaban en la etapa de nivel primario, o sea que ya me iba a tocar a mí mi evaluación docente. Entonces, los maestros tenemos que prepararnos, aparte de preparar nuestras clases, materiales, dedicarnos horas, siempre estábamos capacitándonos. Actualmente estamos capacitándonos desde el 1 de marzo, ya estamos asistiendo a capacitaciones que duran hasta las 3, 4 de la tarde. Imagínate, estamos en la mañana, hacemos nuestro trabajo de reunión del colegio y de ahí empalmamos con la capacitación. Y aparte llevamos nuestra capacitación en Perú Educa, que es virtual. Imagínate. El docente está en constante preparación. De verdad, las personas que aún piensan en otras épocas quizás hubieron muchas deficiencias, pero ahora no, nos exigen al máximo, pero también lo hacen con cariño. ¿Por qué? Porque quieren entregarlo mejor, porque hay una necesidad de los chicos que están esperando día a día su clase virtual, y por eso que se están preparando, se preparan, se apoderan de las tecnologías. Profesoras de 60, 60 y tantos años, lo máximo 65, están aprendiendo, imagínate, para hacer mejor su labor. Yo creo que un poquito hay que conocer, hay que preguntar sobre la labor docente, qué es lo que está realizando. Nosotros nos venimos capacitando constante. Bien. Y bueno, yo en este caso tengo el 5º nivel y para ostentar un nivel tengo que prepararme y superar y aprobar el examen. Obviamente, claro. Entonces, los docentes estamos así, constantemente preparando. Yo, verdad, los admiro. ¿Sí? Pero es una bonita labor, porque lo ve reflejado en los resultados del niño cuando el niño dice, sí, casi, ya sé, ya aprendí. Ese es lo más gratificante, que el niño esté contento con lo que estudia, con lo que estudia.
yo quería comentar brevemente, porque esto no es una entrevista tan formal como, como los políticos lo hacen realmente. Yo sé de la labor de los docentes del Estado, los colegios estatales. Yo vengo de uno de ellos, del 3047 Canadá, a quien mando un saludo, de mi alma mater, donde ahí me gradué en secundaria. Y bueno, los profesores me hablaban mucho justamente de las capacitaciones en las tardes, que duraba no hasta las 3 de la tarde, duraba hasta las 5 algunas veces. Y algunos profesores salían fatigados y bueno, tenían que retomar su trabajo en casa. Muchas veces algunos terminaban renegando en clases y se notaba por el estrés que cargaban. El estrés, ese es cierto. Y por eso que la psicóloga, bueno, contamos con una psicóloga, pero también hay deficiencia, no hay muchas psicólogas. Cada centro educativo debe tener una psicóloga. Nosotros que ahora contamos con una psicóloga, tenemos ese privilegio, que nos orienta, nos da charlas para un poco aplacar esa ansiedad, ¿no? Y hacer un mejor trabajo y sobre todo el trabajo realizarlo en armonía, ¿no es cierto? Entonces, en esa parte sí tenemos ese beneficio, pero hay muchos colegios, imagínate las horas moradas, ¿no? Entonces, ese sector hay que tener más, más apoyo, ¿no? Debe haber un poquito más apoyo, ¿no? Bueno, desde el trabajo congresal, esas son las cosas que tengo que juntar y atender de ese necesito. Y me gustaría otra vez hacerle la pregunta, pero desde otro ángulo. Creo que no incomodar, mi intención no es incomodar, sino ser objetivo, lo más objetivo posible, ¿no? Bueno, en mi colegio no había esto de que los profesores jalaban esta evaluación, que todo docente pasa, ¿no? Pero según los medios de comunicación, siempre hay profesores que desaprobaban en la primera ocasión y después otra vez desaprobaban. Por eso le lancé este comentario, ¿no? Para saber qué opinaba. No sé si le ha tocado o ha escuchado de estos casos, ¿no? De que hay profesores que tal vez, como usted dice, tienen que buscar otro trabajo y se descuidan de sus capacitaciones. Y tal vez por eso desaprueban estas evaluaciones. ¿Y qué propone entonces usted, si fuera congresista, para solucionar este tema? Mira, con respecto a las evaluaciones, sí se debe dar. Creo que los docentes debemos estar actualizados, porque las nuevas tendencias cambian y tenemos que estar. Por ejemplo, esto de la pandemia, no conocíamos mucho de aplicativos, ahora ya nos empoderamos con los aplicativos, ¿no es cierto? Entonces, sí, pero no, estas evaluaciones no deben ser tan drásticas, ¿no? No es para que te corte el cuello, cortarte cabeza, ¿no? Sino debe estar más adecuado a nuestro contexto y a nuestra realidad. Las preguntas deben ser basadas en los trabajos que realizamos. ¿Por qué eso no te conocemos? Porque eso de conceptos ya no está, ¿no? Sino cómo realizo mi trabajo y de acuerdo a una problemática, cómo yo resuelvo, y ahí sale la respuesta de la resolución de ese problema que tengo, ¿no? Pero es de nuestro trabajo, y sí hay, y las preguntas están hechas de esa forma, pero a veces yo las veo también bien fuerte, ¿no? Sí, entonces, también he escuchado esa crítica. Hay que prepararse, sí, pero la meritocracia debe darse. ¿Por qué? Porque hay profesores que no interesan mucho estar en inicial, primaria, secundaria, en básica alternativa, puede ser de colegio especial, son doctores, ¿no es cierto? Ahora, si tienen ese doctorado, pueden seguir asumiendo cargos, responsabilidades, y otros solamente estudian para hacer mejor su labor, nada más, porque les gusta su profesión, ¿no? Entonces, sí, debe darse esto de la meritocracia, y sí, yo quería un poquito ganar un poquito más, postulé, pero ojo que la primera vez no la hice. ¿Por qué? ¿Por qué no la hice? Porque me confié, no me capacité, no estudié, dije, ¿qué hago? Dije, ¿no? Y no fue así.
al año siguiente, no, esta vez me tengo que preparar. Me preparé, la hice y bien, estoy contenta. Y de acá a 3 años vuelvo a postular para el sexto nivel. Y el docente tiene que estar actualizado permanentemente. Bien. Bueno, uh-huh. Creo que aquí terminamos con el rubro de educación y me gustaría pasar con el rubro de cultura para ya hablar de lleno en este tema. Un poquito quiero también fortalecer. Adelante. Mis propuestas con respecto a para pasar a, antes a cultura, quiero también decirte que hay un sector bastante olvidado, como es la educación básica alternativa. Aquellos muchachos que dejaron de estudiar y que retornaron nuevamente al colegio, pero que a duras penas, bueno, se volvieron comerciantes, no hicieron trabajo por razones económicas, ¿no? Retornaron y dicen, voy a terminar mi secundaria. Terminan su secundaria y después, ¿y ahora qué hago? Vuelven a hacer a sus trabajos anteriores, ser comerciantes. Entonces, mi propuesta es entrelazar los CEPROS inmediatamente, ¿no? EVA con CEPRO para que el chico que continúe, chico o chica, ¿no? Que continúe sus estudios, termine e inserte a un trabajo técnico, que son los centros de técnicos productivos, ¿no? Los CEPROS. Y terminan una carrera y se les abra otro campo de empleo en lo que es cosmetología, en lo que es computación, modistería, y bueno, y estos CEPROS también necesitan una inversión, necesitan ayuda en sus maquinarias. Si tú vas a un CEPRO, todavía hay máquinas esas antiguas, las Singer, esas de las años 1800, todavía esas maquinitas, ¿no? Tenemos que también la maquinaria actualizarla, ¿no? Para que esos CEPROS potencialicen el trabajo del chico que quiere estudiar y que se les abra campo, ¿no? Y que puedan ir, por ejemplo, si le ha gustado lo que es la modistería, textilería, allá aprenda con máquinas adecuadas y se va, pues se le puede abrir el campo de acción allá, el campo de trabajo en Gamarra, en esas máquinas remalladoras, las últimas, ¿no? Pero ahí necesita un mantenimiento y atención bastante en los centros. También quiero potencializar, hacerle la normativa respectiva para potencializar los institutos técnicos. Y lo otro, me gustaría también apoyar bastante lo que es más centros centros universitarios, más campus, ¿sí? Por ejemplo, para que no todo se centralice en Lima, sino una sucursal en la zona rural, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que los chicos tengan mejor oportunidad y para que no todos se vengan a Lima. Y por 1.000 vacantes postulan 25.000, ya no puede ser. Entonces, las universidades reciben a estos chicos que no pudieron ingresar, ¿no? Entonces, no están, y a veces empiezan en su universidad pagando, pero después no terminan porque no tienen más el dinero para concluirlo, ¿no? Entonces, hacer más sucursales de universidades públicas para que se pueda atender la necesidad en el interior del país, ¿no? Con eso sí que quería terminar. Bueno, siempre hay más preguntas, ¿no? Y sería genial, tal vez, se me ocurre, ¿no? Bueno, esta vez le estoy entrevistando a usted solita, ¿no? Se me ocurre hacer un debate con otra candidata, tal vez del mismo partido o de otro partido. Claro, sí, bien, si pudiera, hemos tenido oportunidad justamente con otra docente de otro partido, creo que fue de Acuña, sí, y sí, hemos debatido y bien, ¿no? Ella ponía sus propuestas, yo también las mías, porque aquí hay que congregar, ¿no? No es pelearse, ¿no? ¿Quién gana? No, claro. Que exista una convergencia y que estas propuestas se encaminen, ¿no? Ese es el sentido. El debate es por el bien de los ciudadanos peruanos, que vamos a votar, por nosotros, todos nosotros. Por tus hijos, Alex. Por tus hijos.
Bueno, vamos a pasar al rubro de cultura. Y cuando hablo de cultura, engloba muchos aspectos. No solo engloba literatura, también engloba cine, engloba las culturas preincaicas como Chimú, Paracas, Nazca. También engloba las danzas folclóricas, las religiones, las tradiciones, las fiestas y una infinidad de manifestaciones culturales. Y para comenzar me gustaría, bueno, más que hablar de sus propuestas, comenzar con un comentario, primero mío y bueno, después de usted, sobre lo que ha sucedido. Bueno, en primer lugar, el primer escándalo que sucedió en el Ministerio de Cultura, el caso Richard Swing, creo que ya todo el mundo sabe a qué me refiero. Es lamentable que el Estado haya estado metido en este embrollo, dando dádivas, dinero, por un servicio que nunca se obtuvo de este personaje que se aprovechó de sus contactos cercanos al Estado y al presidente de la República de ese entonces, Martín Vizcarra. ¿Qué opinión le merece de este caso que sucedió el año pasado? Sí, es bastante lamentable. Es por eso que los proyectos fracasan, porque no están las personas adecuadas. Ahora, este señor realizó este proyecto de charlas, ¿no? Inclusive las personas, la charla que me está dando en mi estilo, no puede ser, ¿no? Se quejaba. ¿Por qué? Porque no era una persona especializada en eso, no estaba preparada. Entonces, te das cuenta, para hacer las licitaciones, para eso se hacen las licitaciones, para tener la persona idónea a ese cargo. Por eso se ha ido en un concurso, se elige a los mejores, ¿no? Dentro de ellos, el mejor, ¿cuál es? Es este. Ah, ya, muy bien. Entonces, ese proyecto es un éxito, ese trabajo es un éxito. Yo no sé cuál es la intención, o habrá sido la intención, de tener una buena experiencia o tener una mala experiencia, o solamente lo que Qué irónico, ¿no? Claro, porque ahora se tira, pero esa dirección está mal. Qué horrible, ya está marcada. No puede ser. Entonces, para eso. Por eso se dice que piense antes de elegir, de votar las personas adecuadas, no porque me regaló un polito, me dio un gorrito, me dio una canasta, porque por ahí dieron canastas y todo, y había comentarios, pero la persona idónea. ¿Quién es la persona idónea? ¿Quién es la persona especializada? Por esa voz. Blanca ahora no es, pero hay una que es mejor, perfecto. Para mí lo primordial es que la educación se vaya para arriba, que vaya para arriba. Los congresistas que están apoyando la educación, bienvenidos. Entonces, para esas licitaciones deben elegirse a las personas idóneas. Ya. Para que este proyecto, esa propuesta, sea un éxito. Mira, como es decir, evitar otro Richard Swings que se cole en el ministerio. ¿Y cuántos habrá habido que no se han destapado esos otros? Hay otro escándalo que ha salido a la luz también del Ministerio de Cultura. Es sobre la serie que ha desarrollado la actriz peruana Mayra Couto, con una propuesta de lenguaje inclusivo del feminismo que ha propuesto esto, ¿no? De usar las palabras cuerpa, munda. Bueno, es un poco controversial. Yo discrepo con este lenguaje inclusivo. Para mí no es un lenguaje inclusivo, más que todo, para mí es como una máscara que oculta algo más. No sé qué usted opina de esto. No, de verdad, y a ti te está malogrando a tus lectores. Porque esas palabras no las vas a utilizar tú y se familiariza con la otra persona y, o sea, otra persona que diga,
ah, lo pone de moda, ah, qué buena, ya esta palabra, ya, muy bien, ah, ahora voy a comprar su libro de Aries, ah, voy a saber qué dice, pero acá no es el cuerpo, no es el... Entonces va a crear una confusión, no podemos malograr el lenguaje, por favor, no, totalmente en desacuerdo, al niño de primer grado, ¿qué le voy a enseñar? Lo voy a confundir, le voy a hacer una mezcolanza. Lo mismo dijo Susana Vaca, sí, hace pocos días. Está lo mismo opino. Totalmente mal la chica. Creo que lo hace por llamar la atención, una moda. Sí, se nota, hay una intención. Sí. No, totalmente. Pero lo peor de todo es que el Ministerio de Cultura está financiando este proyecto. Qué mal. Muy mal, demasiado mal. Deben retirarlos. Totalmente. Y ya que estamos hablando de estos casos, perdón que lo interrumpa, ¿qué debería hacer un congresista para fiscalizar? Supongo que lo primero es fiscalizar lo que está sucediendo acá en el Ministerio de Cultura. Claro, poner las leyes adecuadas para que no se transgreda, por ejemplo, esta condición. Porque nosotros... educamos y vamos a los más pequeños. Siempre se piensa en los más pequeños primero. Claro, claro, está bien. Entonces, el docente, como algo que estaba promocionando el Ministerio de Educación, no puede ser, el Ministerio de Cultura. No, va a crear totalmente una confusión y ahí tenemos que hacer una ley drástica para eso, evitar esas... Se puede dar en otro contexto, ¿no? Pero no promocionar. Yo diría, háblalo a viva voz, pero sin recursos del Estado, pues, ya. Tienes libertad de opinión, sí, pero sí. No, pues no uses el dinero del Estado. Sí, estás en cierto, Alex, tú que estás muy ligado a esto de la literatura, sí, debes sentirte indignado por esta situación. Sí, bueno, y esto que, bueno, esta es una serie, no estamos hablando de un libro, imagínense si fuera un libro, esto puede llegar a calar en otros ámbitos. Y todavía está en un, es una serie que se puede ver, se puede transmitir en cualquier, medio bazán, en cualquier lugar, y lo ves, y tú lo vas a asumir como si fuera una moda, ¿no? Porque todo es por moda, si es el pantalón leggings, hay todos sus amigos, una cosa así, o las zapatillas, ¿no? Lo toman como moda y lo asumen y son parte de su vida. Bueno, ellos en el fondo, he leído los comentarios de los que defienden el lenguaje inclusivo, promueven según ellos la inclusión de las mujeres, los derechos de la mujer, bueno, según lo que dicen los feministas, de ese calibre, ¿no? Bueno, yo sé como usted como docente, bueno, usted promueve eso, pero sin necesidad de cambiar drásticamente el lenguaje. No, niños, podemos decir. Nos tomamos el tiempo, ¿no? De ser inclusivos. Estudiantes es una palabra general, ¿no? Niños, niñas, ¿qué más? Profesora, profesores. Claro. Mamás, papás. Antes decía padres de familia, ¿no? Ahora padres y madres, tenemos que poner en los comunicados. Sí, esto ha cambiado un poco, pero no lo exageramos, ¿no? Para cambiar los términos de la palabra, ¿no? Claro. Y bueno, ya yendo de lleno a las propuestas culturales, en primer lugar, hace muchos años se viene debatiendo. Así dicen algunos gremios culturales y literarios, la ley del escritor. Están hablando de esta ley, pero no se ha hecho realidad. Incluso esta misma pregunta, ojo, le he realizado al mismo ministro de Cultura, Alejandro Neira, el año pasado. Uh-huh. Y bueno, lo voy a decir sinceramente, creo que en cierta forma me hizo como una jugada así de tipo Messi, Maradona, me hizo una gambeta y no, nunca me lo respondió. Lo digo así en forma de broma, ¿no? Para que no suene feo lo que quiero decir, ¿no? Y me gustaría saber qué propone. ¿Está de acuerdo que haya una ley del escritor que proteja al escritor y le dé ciertos derechos laborales? Definitivamente. Igualito que la ley del artista en un momento, ¿no? Claro, también. Entonces el escritor, mira,
ser escritor en el Perú es bien difícil. Exacto. Porque por eso es esta ley. Para ser creativo, tú te tienes que. Es como decir, te encierras en tu cuarto. En tu cuarto. Vas creando, ¿no? Vas creando y vas enlazando de abejas y después retornas. Ah, vas a hacer, lógicamente, ¿no? Tú ves un universo. Luego retornas y otra vez. Es un trabajo. Es un trabajo. Sí. Para que logres consolidar tu obra. Ahora, consolidas tu obra, ya, lo puedes mandar a imprimir, ya, ahí hay un gasto. Lo imprimes, tiene que asociarte para que alguien lo publique, bueno, ese es un gasto. Tienes que todavía encima guardar tu platito. Exacto. Eso, ¿cuál es tu mercado? Uf. Crisol no creo. No. Malvinas creo que está más cerca. Por ahí, claro. Pero, o sea, no es un poco para mí, lo que seas, no, sino que es una realidad. No, es la realidad, está bien. Muchos escritores que tienen ese. Entonces, sí debe haber una ley del escritor. ¿Y sería debatido por el próximo Congreso? ¿Cree usted que es posible? Claro, si está agendado, si ya está propuesto, yo creo que se debe. ¿Blanca Ábalos gestionaría esta ley o propondría para un debate si llega al Congreso? Creo, sí. ¿Por qué? Porque a mí también creo que cuando me deje de ser docente, me quiero dedicar a escribir. Tengo ya algunos proyectos ahí en mente. Ya. Tengo familiares que es un poeta. Y veo cercana cómo mi sobrino se desvive por hacer lo que le gusta. Ya. Y también debe tener auspicio del Ministerio de Educación para que sus obras sean divulgadas, difundidas, no solamente en Lima, sino en Lima. Entre el Ministerio de Cultura y Educación debería haber. Excelente, sino que yo te lo digo desde educación para que se difundan entre nosotros. Primero conocer a nuestros autores, ¿no? Y luego ya se difunde al resto, al mundo. El Ministerio de Cultura es al mundo. A eso me voy. Por eso, sí, me parece pertinente que ustedes tengan su propia ley, que los ampare, que los apoye. Y también gestionaría la ley del artista, ya hablando en general. Claro, sí, ya hay unos antecedentes, entonces, claro, fortalecer la ley del artista. Yo también hice en un momento teatro en la universidad. Es muy lindo esa. Aparte que los docentes, para trabajar los docentes de primaria, tenemos que ser unos artistas, porque tenemos que concitar la atención del niño para que te entienda. Sobre todo eso. Sí, tienes que estar pila a preguntar, ¿no? Siempre vivaz, ágil, ¿no? Y después terminamos más cansados, ¿no? Pero, sí, por eso le decía que algunos profesores llegaban cargados. Son más todavía, las profesoras iniciales tienen que cantar, saltar, ¿no? Por el. Y después ya la casa agotada, sí me contaban mis maestros. Así es, ¿no? Entonces, sí, tiene mucha razón, Alex, esta situación que están viviendo ustedes como literatos. Ya, claro, no solo los escritores, sino también los artistas. Y qué bueno que no me hizo una gambeta tipo Maradona, Messi, como el ministro de Cultura, porque. Bueno, en realidad el ministro de Cultura está un poco abocado a otros temas, y lo comprendo, ¿no? Está medio aturdido. Puede proponer la ley, ¿no? Pero es mejor, en este sentido, conversar. Bueno, conversas conmigo, conversas con otros candidatos a congresistas y se puede ir consolidando, ¿no? Para tener una sola idea a la hora de proponer esta ley. No, eso no está mal, porque eso va a beneficiar a muchas personas, y sobre todo que
no vamos a perder esos talentos. Tenemos que conservar. Sobre todo eso. Sí, hay, por ejemplo, en la parte científica, son excelentes científicos y se van al extranjero, son absorbidos por empresas grandes y ya perdemos un talento. No podemos hacer eso. No podemos hacer también esto con el. Lamentablemente es la realidad. Sí. Lamentablemente es la realidad, la fuga de talentos. Por las condiciones que vivimos, ¿no? Y ya que, bueno, habló de los científicos, y me da pie para darle esta pregunta, ¿cómo retener ese talento científico en el Perú? ¿Cómo evitar que fuguen prácticamente del país? El Estado debe apoyar todo lo que sea investigación, fomentarlo. Mira lo que vemos. Por ejemplo, el señor Fernández, que promociona la ivermectina, que al parecer ya tiene una vacuna. ¿Qué han hecho con este señor? Lo han dejado a un lado. ¿Y por qué nosotros, acaso no somos capaces de crear una propia vacuna? Mira, Cuba ya lo está haciendo. Cuba ya, los bacanos están en periodo de prueba ya, ¿no? Que va a hacer las pruebas respectivas porque tiene que pasar un proceso en investigación. ¿Y nosotros qué? No somos capaces también. Y esa vacuna va a ser a nuestro contexto, de acuerdo a nuestras condiciones de alimentación, vida, ¿no? Claro. A nuestra genética, a nuestra cultura. A nuestra genética, pues ahí. ¿Y por qué no promover al señor Fernández, al doctor Fernández? Y tiene que estar. Bueno, en primer lugar, para hacer una vacuna, toma tiempo. No es malo, sino toma tiempo y toma mucho dinero también, mucha inversión y mucha voluntad política. La voluntad, de hecho, ¿no? Le han dado la espalda. A ver, ¿qué sería una empresa extranjera y se lo lleva al doctor Fernández? Perdemos un talento. Entonces, el Estado tiene que apoyar todas las investigaciones que sean en beneficio del país. Y en este caso, de la salud pública. Sería genial, le comento así mi comentario personal, hablar de esto también con el mismo candidato presidencial, Johnny Lescano. Sería genial, no sé si pudiera. No, él está proponiendo el apoyo a las investigaciones, sí, eso está en su plan de gobierno. Uh-huh. No, yo digo, sería genial conversar así en una transmisión en vivo. Al detalle, sí, claro. Ay, espero. Espero que se pueda porque él está en el sur, él está llegando a los pueblos más alejados, ¿no? Que ahí necesitan ser escuchados, ¿no? Yo lo veo de esa forma. Y nosotros estamos aquí pues, apoyando su candidatura. Un poco extrañándolo, pero sí creo que es justificado la ausencia acá en Lima, ¿no? Porque esos sectores, los más olvidados son los que él tiene que ver. Porque hay una voz que quiere ser escuchada, al menos por ya cerrando el tema de cultura, una última pregunta sobre los patrimonios nacionales culturales, como le hablé, las culturas paracas, Nazca, Machu Picchu, entre otros. ¿Cómo cuidar y perseverar este patrimonio cultural? Mira, hace poco sí, le iba a comentar, hace poco, enlazando la pregunta, Ruk Chadi, la arqueóloga de Caral, de la cultura Caral, fue amenazada por invasores de terreno y no le atendieron rápido su denuncia, estaba siendo prácticamente agredida. Por eso lancé esta pregunta, ¿cómo proteger nuestro patrimonio cultural? Claro, la migración de los pueblos del centro hacia la ciudad ha sido, bueno, desde los años 60, ¿no? Porque no se atienden las necesidades al interior del país. Es por eso que los gobiernos, el Estado, tiene que atender esas necesidades para que no haya esa migración hacia la costa. Entonces, esa necesidad de espacio hace que transgredan las leyes y pongan, se establezcan sus asentamientos, ¿no? Pero es una lástima
que se vaya perdiendo la historia en, por la pugna de terreno, ¿no? Sí, el Estado tiene que proteger, dar más prioridad a la protección de nuestra, le podría decir ahí su, de sus raíces, de su partido de nacimiento, ¿no? O la ciudad de su identidad peruana. Claro, son 5.000 años de historias allí enterradas en Paraguay. Es la cultura más antigua de Latinoamérica. Sí, nada menos. Claro. Y hay que sentirnos orgullosos. Orgullosísimos de la tecnología que ellos utilizaban a la hora de hacer la pesca, de construir, porque a la hora de que han hecho sus construcciones han utilizado algas, que eran de sus propias redes, han utilizado. No, es interesante leer un poco de la historia. Me gustaría hacer un tour por ahí. Pero, yo también. Algo que te quería comentar hace un momentito era, por ejemplo, el Museo de Numismática de Moneda, el Museo de la Moneda. Ajá. Tiene en su página una visita virtual, ¿no? Ya. Tú ingresas y vas viendo las monedas, vas viendo todo lo que hay, todos los vestigios que hay, por ejemplo, pinturas, guacos, y te va explicando. Uh-huh. Si tú haces clic, ahí te va explicando. Entonces, una manera de también preservar estos lugares es hacer paseos virtuales, digamos así, ¿no? Que así como está en el Museo de la Nación, también lo hace. Entonces, en la ciudad de Caral también conocerlo virtualmente. No viajo hacia allá, pero sí virtualmente voy viendo cómo está hecho, las piedras utilizadas, qué tamaño tiene, se imagina qué realizaban las ceremonias, todo. O sea, tener todo un compilado de información de la propia cultura. Y esas personas que pretenden invadir, primero, uno, conversar, sensibilizarlos de la importancia de los vestigios peruanos, de la historia del Perú. Que si ellos se siguen posesionando, vamos a perder nuestra historia. Y que ahí puede haber cosas muy importantes. Sí, entonces, hay que sensibilizar a esas personas y también, bueno, eso ya estaría un poco ampliando en buscarle otros lugares donde puedan estar. No sé, sí, justamente por... aquí hay un comentario. Proponen, bueno, acá Joe García dice, tal vez una ley de desarrollo urbano se podría realizar en el Congreso. Claro, pero en lugares que no atenten contra el patrimonio nacional. Entonces, ¿se podría debatir y gestionar, si usted llegara al Congreso, esta ley de desarrollo urbano? Claro, tendría que informarme más al respecto de qué manera se puede aplicar, ¿no? Se puede proponer y llevar a un debate. Claro, proponer, gestionar y debatir. Pero con el fin de proteger los vestigios peruanos, ¿no? Claro, sí, sí. El fin es eso, no hay que perder el tiempo. Y bueno, ya que estamos hablando de que hay que debatirlo, creo que cada candidato congresal debe estar consciente de que no todo lo que se propone como leyes o propuestas legislativas puedan ser concretadas, porque tienen que pasar a un pleno, tienen que ser debatidas. ¿Qué estrategias han pensado desde su partido en Acción Popular para llegar a concretar todas esas propuestas legales que tienen en mente, para que todo el Congreso lo apoye? Claro, mira, las propuestas deben de llegar a la mayoría, ¿no?, de personas, ¿no? Deben ser necesarias y deben ser urgentes. Esas son las prioridades o condiciones que debe tener la ley. Las leyes no tienen que tener nombre propio, porque muchas veces se ha visto un poco mancillada eso de que damos leyes con nombre propio a personas en especial o a empresarios, y no es así. Las leyes deben estar al servicio de la gran mayoría.
¿no? Entonces, pero nosotros no tenemos que salirnos tampoco de nuestras propuestas como partido. Eso es lo que debe primar. Debe primar todas nuestras propuestas que son bien encaminadas hacia el aspecto social, esas de ser planteadas, debatidas y promulgadas, ¿no? Porque van a satisfacer una necesidad. Entonces, ¿confía el partido entero, Acción Popular, en lograr que se promulguen la mayoría de leyes que están proponiendo? Claro, claro, porque esto ya, como te digo, no debemos perder el camino de nuestro plan de gobierno. Que esto ha sido preparado por expertos, ¿no? No ha salido de lo que se me ocurrió, no, esto está pensado, planificado de esta forma y con ese mismo camino debe estar propuesto en el Congreso. Espero que lo que planteemos en el Congreso, en nuestro gobierno de Johnny Lescano, puedan ser aprobados y que sean de la aceptación de los demás, porque a veces porque no te cae bien. Sí, eso pasa. Por eso dice no está mal. Entonces no está viendo con una conciencia social, ¿no? Sino porque, no, por darle la contra. Y así no vamos a avanzar a ningún sitio. La ley puede ser genial, pero la persona dice, no, eso no va. No es así. No. Y no están pensando en el pueblo, están pensando en... No piensan primero en el país. En el chismo, no sé, de esa forma, ¿no? Piensa más en el partido, en sus egoísmos personales, que en el país. Los partidos se engrandecen con las acciones de sus partidarios. Ya. bueno, yo quería comentarle, para ya cerrar el rubro de cultura y pasar al rubro de salud. Bueno, en el Perú tenemos los últimos 5 presidentes, incluyendo al último, Martín Vizcarra. Todos están involucrados en casos de corrupción. Hago este comentario para iniciar la siguiente pregunta. ¿Cómo el Congreso, en su caso particular como futura congresista o posible futura congresista, puede frenar la corrupción de estos presidentes? ¿Cómo fiscalizar? Bueno, ya se le está investigando. Lo primero, que esas personas... que se les hay indicios o hay, bueno, muchas evidencias de que es corrupta, separadas inmediatamente. Yo creo que la persona, si se ve descubierta, ese funcionario que se ve descubierto, uy, ya me descubrieron, mejor me voy inmediatamente. O sea, no es que me voy, me fugue, no, me retiro. No estoy fomentando la fuga, porque él tiene que rendir cuentas al Estado. Tiene que rendir. Dejar el cargo. A eso me refiero. Dejar el cargo y que lo asuma otra persona. ¿Por qué? Porque hay algunos que se han sido vacunados y todavía siguen en el cargo. No sé qué están. Por ética, más que todo, ¿no? Por ética y moral. Atenerse a las investigaciones legales. Las investigaciones, claro, tienes que asumir tu responsabilidad. Entonces, en el caso de Carra, ya se está conduciendo ahí una investigación y que llegue hasta el final y que se lo juzgue. Y ya lo que dije hace un rato, muertos, y ya esa persona no contar para nada, ni que se presente. Porque eso significaría lavarle la cara. Sí, sí. Uh-huh. Y ya para entrar al rubro de salud, ya que toqué el tema de corrupción, ha aparecido un caso de corrupción justamente hablando del tema de salud. El caso Vacuna Gate. El caso donde Martín Vizcarra hizo las vacunas de manera escondida, sin informar a la población, ni a los medios de comunicación, ni al pueblo en general, que se estaba vacunando en medio de las negociaciones con la vacuna de Sinopharm, de la vacuna china. No solo él, sino sus familiares, la ex ministra de salud, Pilar Massetti, entre otros involucrados. Y aquí también están involucrados 2 universidades de prestigio, como es la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nada menos. Eso es lo que me ha dado bastante
pena lástima cómo una investigación se ha ido al tacho. Se ha ido al tacho de la ciudad, ¿no? Todo el prestigio que gana la entidad cuando hace una investigación en estas épocas, o sea, iba a llegar a otro nivel en Perú, pero se ve empañado por estos actos de corrupción, de que se supone que si se está investigando esa vacuna, como ya se están vacunando, no tiene coherencia. No hay coherencia. Primero se ha debido terminar la investigación y después, ya, se aprueba, esta vacuna está muy bien. Para los está en pleno ensayo clínico con los voluntarios, el año pasado. Entonces recién termina, ya por lo menos dan un tiempito y te vacunas, ¿no? Pero ya estaban ofreciendo la vacuna, se han vacunado creo que dos clínicas. Entonces todo se ha visto empañado, y qué pena de dos universidades tan prestigiosas. Y el señor que ha sido pues el responsable, otra persona que también tendrá sus méritos como médico, también. El doctor Germán Málaga, el que estaba a cargo de estas Germán investigaciones. Málaga, sí. O sea, ya prácticamente como médico, como profesional, se aniquiló él mismo. Y eso es lo que me da mucha, mucha lástima, ¿no? Qué pena. Pero estos actos, sí, tienen que ser investigados y que les caiga todo el peso. Porque de verdad. Bueno, ahorita justamente hay una. Yo me vacuno, primero yo, y a los demás, y los demás peruanos que se están muriendo, y sobre todo los de primera línea, a los médicos, enfermeros. Claro, sobre todo ellos. A ellos son los primeros, porque nos atienden. No puede ser, de verdad estoy en esa parte bien inmunada. Yo también por eso lancé esta pregunta. Más que pregunta, es un comentario. Y es indignante. Y bueno, ahorita se está investigando en el Congreso y en otras instituciones legales este caso, ¿no? Con todos los involucrados. Y bueno, yo sé que esta investigación tiene para largo rato, como decimos acá en Perú. Y me gustaría saber desde su partido, ¿qué van a hacer con este caso? Porque este caso tiene para largo rato de investigación. ¿Qué van a hacer si el Popular llega al Congreso? ¿Cómo van a investigar o fiscalizar este caso? No, tampoco. Eso significa que nuestro gobierno va a estar pendiente para allí. No es. Claro, que ¿no? Tiene que seguir su curso. Eso claro. ya está iniciado, pero tampoco que no exista, porque todavía hay personas ligadas al gobierno anterior y que no se vea pues beneficiado, ¿no? Que entonces van a estar fiscalizando, van a fiscalizar, van a estar observando. Sí, eso sí, vamos a estar observando, ¿no? No es que haya un encendimiento, ¿no? De que esto se va a continuar juzgándose, investigándose, va a continuar, eso es su proceso, nosotros sí vamos a estar observando que con toda la transparencia posible se haga. Aquí hay un comentario, y yo estoy muy de acuerdo con este comentario en particular, de Isabel Cristina. A esos deberían sancionarlos penalmente, y se les debe además hacerles pagar una gran multa, o el Estado cobrarles una indemnización. Espero estar pronunciándolo bien. Yo creo que sí, porque prácticamente nos han robado recursos de todos nosotros, de los peruanos. Claro, si el fallo amerita, si lo consideran, se aplica la ley, ¿no? Se aplica. Si el último dice, mencionan eso, aparte, ¿no? Lógicamente que la justicia lo va a encerrar, ¿no? Y si hay una multa que adicione hacia la sanción, que se aplique, ¿no? Y que sea a favor de todos nosotros, sobre todo. Una retribución, claro, al Tesoro Público. Claro, porque todo eso sí es una inversión, pues todo eso ha sido una inversión con nuestro dinero.
No, pero qué bueno. Está todo. Qué lástima, qué lástima. Sí, sí. Y bueno, siguiendo con el tema de salud, se sabe que desde hace muchos años hay poca inversión en el sector salud, los hospitales están abandonados con los equipos también antiguos, digamos carcachas, como decimos acá en Perú, y los doctores también abandonados, postas médicas con pocos doctores, pocos enfermeros, pocas medicinas. Ahora estamos viviendo las consecuencias. Tenemos pocos balones de oxígeno, pocas camillas, pocos doctores, pocos recursos humanos, logísticos. Y me gustaría saber en particular, con usted como candidata congresal, ¿qué propuestas legislativas tiene para resolver estos problemas sanitarios? Claro, por la coyuntura, nuestras primeras acciones es de la vacuna. Mientras todavía se carezca en mayor proporción de vacunas, tenemos que hacer leyes para que se adquiera mayor cantidad de vacunas y se vacune los 33 millones de peruanos que tenemos. Pero mira, para un poco cerrar las brechas que sí que existen en lo que es el sector salud, porque también hay muchas brechas. Una, infraestructura, tú lo has dicho hace un momento, las postas están, mi techo algunos tienen pura calamina, entonces hay que mejorar la infraestructura. Mejores hospitales, porque los hospitales también son ya viejitos, esos hospitales. El otro día estuve viendo la televisión y vi un hospital de la policía que hasta ahora no se inaugura, no sé, no van a tener un champán especial para que lo rompa, no para la inauguración, la cinta, no sé qué están esperando. Y en ese hospital de la policía hay cama sucia, hay material quirúrgico que se puede utilizar en este momento de pandemia. No sé, aquí hay una emergencia. Que no se utilice en ese material que estaba en el mundo. Y eso está, mal. Y creo que eso también se debe ser investigado. Otra de las cosas, por ejemplo, acá en el país debe haber un médico por 1,000 personas. Pero acá, ¿cuánto tenemos? Tenemos un médico por 10,000 personas. Así está. Entonces hay que fomentar que es en mayor cantidad de médicos. Hay una deficiencia de médicos, entonces promover en las universidades. Se me ocurre una idea, por la interrupción. Algunos proponen que tal vez los extranjeros, en particular los venezolanos, puedan unirse a esta fuerza laboral, a este equipo humano de doctores. Todo es una cooperación, mi querido Alex, sí. Pero si hay personal que está preparado para las funciones que va a ejercer, bienvenido sea, todos somos un equipo. Porque estamos en una época donde todas las manos son importantes. Claro. Entonces, sí. Pero dentro de las funciones que él está preparado, ¿no? Claro, no, obviamente, pues si está preparado, sí. Tiene los estudios, la preparación. Puede ejercer. O Richard Swing, ¿no? No quiero mucho a Richard Swing. No, hay otros cargos, ¿no? O personas o peruanos no darle cargos a altos cuando no están preparados para esas funciones de dirección. ¿Cómo manejar esto? No quiero. Acá hay una pregunta del público, de Isabel Cristina. Es la siguiente: ¿el Estado va a vacunar a los venezolanos también? Y si fuera así, ¿sería al último grupo? Bueno, es la pregunta. El Estado tiene que proteger a todos los que están dentro del territorio peruano, ¿no es cierto? Ya. Pero la atención, ya hay como un cronograma, ¿no? Primero empezar por los más viejitos, por nuestros abuelitos. Ahora. Claro, sí. Pero primero la atención a los peruanos. Primero tenemos que salvar esa situación
ya se integran los demás. Los demás no solamente venezolanos, hay colombianos, hay de otros países. Los extranjeros, digamos. Pero eso se va a ir dando al caso de acuerdo a cómo también vayan llegándoles las vacunas. Ahorita decir, no, van a ser al último, tampoco es eso, ¿no? De acuerdo a cómo se va a ir ampliando, ¿no? En el caso de llegar al Congreso y de participar en el gobierno del dominicano, eso es una de las ideas que tengo de los protestas, ¿no? Yo quisiera realizar una pregunta en base a lo que está proponiendo la Asociación Peruana Soy Autista y qué. Ellos están defendiendo y están proponiendo que la comunidad con discapacidad, las personas con discapacidad en Perú, sean también prioridad en la vacunación contra el COVID-19. Que todavía no se ha hecho efecto, pero están proponiendo para que se haga realidad. Claro, esa es una buena iniciativa, ese es un sector vulnerable. Sí, ajá. Sí. Ellos tienen mucha razón, con justa razón, sí. Yo creo que debe también estar en ese grupo primario para que sean atendidos. Porque la verdad es que son niños... son niños que algunos tienen otros problemas, no solamente esa necesidad de educación especial, de ser autista, sino tienen otros problemas congénitos de salud. Y de sí, la propuesta es para todas las personas con discapacidad, sin distinción alguna. Ok. Que claro, está realizando. Estamos hablando de síndrome de Down, de Asperger, claro. ¿No? Ok. Sí. Muy buena la propuesta. Y si está en mis manos, yo lo voy a poner. Sí, sería genial. Y bueno, yo le comento ahí, yo apoyo con algunas columnas, yo colaboro y pienso, lo voy a comentar al público, escribir una columna apoyando esta propuesta tan humana y necesaria en estos momentos. Una cadena, sí, para que se les vuelva inmediatamente, ya que dentro de 15 días van a empezar a vacunar. Entonces, para que sean considerados, ¿no? En primer lugar deberían ser considerados. Y ya que estamos hablando del rubro de salud, ¿cómo ve el avance de la vacunación en el Perú? Sí, se ve que hay una lentitud en el proceso de vacunación, así dicen los medios de comunicación. Bastante lento. Yo vivo con una persona que tiene 82 años y estoy pendiente en qué momento, ya salió que hay un cronograma, ¿no? Mi mamá tiene 82 años, entonces estoy viendo el cronograma. Primero son de 90 años para arriba, pero el segundo grupo está de los 80 para hasta los 90, algo así. Bueno. Entonces, dice, actualicen sus datos en mi salud. Entro a la página colapsada en la madrugada, no pueden escribirme. Entonces, aparte de la lentitud, tengo que estar peleándome con la parte administrativa para poder ser considerado. La burocracia, qué aburrido. La famosa burocracia. Yo digo, pero si ellos ya pertenecen a la salud, porque mi mamá es jubilada, ya debe tener un listado inmediato, eso todo está allá en su software, ¿no es cierto? Entonces deben sacar la lista, solamente decir, señora, vaya a tal lugar, allí va a ser vacunada porque ahí está su nombre, para que se desconcentre también, no solamente en un solo lugar. Pero ante esta situación creo que nos quieren desviar porque todavía no llegan las vacunas, estamos hablando de un hipotético caso que llegue, ¿no? Han llegado 50.000 de Pfizer, ¿sí? Pero eso es insuficiente. 50.000 es casi nada para el Perú. 1.700.000 que son los viejitos, los jubilados. Casi nada, por eso digo. Y solo para la población de los abuelitos es casi nada. Para todo el Perú es una broma, es decir, un chiste. Espero que no sea para los jefes, ¿no? Los jefes de los abuelitos, ¿no? De los que llevan estas instituciones, no creo que sean para él. Pero bueno, de verdad,
a veces uno hace un chiste, pero no, ese es algo bastante delicado. Sí. No, y falta voluntad política. Escucho que sí ya van a traer más, y ya hicieron, ya firmaron el acuerdo con Pfizer, que van a traer 20 millones, y otro va a traer, no sé, otro tampoco. Bueno, y ahí va a salir la canción. No hay. ¿Y la vacuna para cuándo? Medio en broma lo digo. Sí. La vacuna para cuándo. Ay, gobierno, Dios mío. Pero hay que seguir ahí esperando. Tampoco no quiero esto de alborotar, porque tengo que cuidarme, tengo que cuidar a los que quiero. Y un futuro gobierno como congresista, ¿cómo ayudaría para que se agilice la compra de estas vacunas y el proceso de vacunación? Ese proceso de compra de vacunas tiene que ser totalmente transparente, porque yo tengo que ocultar, perdón, en este caso el gobierno de Johnny Lescano, ¿por qué va a tener que ocultar contratos? Que sepa la gente en qué se está invirtiendo su dinero, cuánto cuesta, a cuánto va el traslado, la disposición de personal, todo. Todo eso que esté bien organizado y documentado. ¿Por qué tanto hermetismo con las vacunas? Y todavía me gustaría, perdón por la insistencia, me gustaría hablar así una transmisión en vivo con Johnny Lescano, el candidato presidencial, para que él me aclare más detalles. Hacerle llegar tu pedido para ver que sí, de todas maneras sí hay muchas inquietudes. Tú representas a la población, a muchas personas jóvenes que también quieren aclarar muchas ideas también, porque les llenan. A veces los más jóvenes están metidos en internet, WhatsApp, en Instagram, y les mandan cada mensaje y a veces distorsiona la verdadera los fake news que nos mandan por ahí, y distorsionan todas las buenas acciones que tiene Johnny en su planteamiento de trabajo, ¿no? Sí, sería genial por eso hablar con él. Sí, le haré llegar tu pedido para que en un futuro puedas entrevistarlo. Para ir cerrando la entrevista en general, siempre hago este jueguito lúdico, que bueno, lo puedo llamar ping pong o ajedrez. Ajedrez lo voy a llamar. No es la prueba del examen para ascenso, ¿no? No, no, es un juego bien lúdico. Porque no me he preparado, tengo que preparar. No, lo voy a llamar ajedrez, porque en el ajedrez no tienes que estar preparado. Es más que todo ser ágil y responder rápido. Y consiste en el juego de ajedrez lúdico. Yo lanzo una palabra y sobre esta palabra lo puede definir, reitero, en una sola palabra. Por ejemplo, ¿qué es lo que pienso? Claro, ¿qué es lo que pienso? O una definición en una palabra o en dos. Por ejemplo, acción popular. Es mi vida. Ya. Fernando Belaún de Terry. Un ejemplo, un ícono de la política peruana. Paniagua. Inspiración. Perú. Mi patria es amor. Mi Perú para mí es amor. Bien. Johnny Lescano. Mi líder. Bien. Educación. El futuro del país. Niños. Ay, esa palabra. Cariño, ternura. Veo que hay varias palabras para niños. Sí, niño, es todo. Es que en mi mente se vienen todos los recuerdos que gratificantes que he tenido con los niños. Jóvenes. Futuro, dedicación, empeño, esperanza. Jóvenes, esperanza. Veo que también se le ocurren varias palabras con jóvenes. Sí, me gustaría hacer mucho por ellos, que tengan un Perú distinto. COVID-19.
tenemos que vencerla. Qué bueno. Primera vez escucho esa palabra, tenemos que vencerlo. Cultura. Identidad. Y por último, y no menos importante, Blanca Ábalos. Qué difícil. Siempre termino así mis ping-pong. Sí. Blanca Ábalos, servicio al pueblo. Ya. Con una sola palabra. Muy bien, muy bien. Y bueno, ha sido una bonita entrevista, conversación, para que el público la conozca un poquito más, ¿no? No solo a sus propuestas, sino a la persona que vemos en pantalla. Y bueno, este es el logotipo que siempre van a ver, y siempre pongo el logotipo para generar suspenso. Y bueno, y aquí estoy yo soy el mozo que estoy un poquito despeinado ahorita, pero ahí estoy con ustedes. Y siempre hago esto a propósito, con la finalidad de que el protagonista, no sea yo, el protagonista tiene que ser el invitado. El invitado en este caso es la candidata al Congreso, Blanca Ábalos, a quien le deseamos toda la suerte del mundo en esta campaña electoral. Que le vaya bien a usted, a todos los del Partido de Acción Popular, incluyendo al candidato presidencial Johnny Lezcano, y repito, perdón por la insistencia, sería genial hablar con Johnny Lezcano, conocer a la persona más que al candidato. Me gusta esa parte, explorar a la persona y saber un poquito más de lo que pretende realizar en el ámbito político. Muchas gracias, querido Alex, de verdad ha sido muy amena. Estaba un poco preocupada, ¿qué me ibas a preguntar? Dije, ¿qué me va a preguntar? ¿Me va a hacer un test? Algo, pero no, he sentido bastante confortada en esta entrevista. Te deseo todos los éxitos del mundo. En mis manos, así está, apoyar la literatura en el Perú, fomentar la lectura. Eso va a ser una de mis propuestas principales. Que el plan lector se difunda. Sobre todo eso. Sí, sobre todo es el plan lector para los niños. Desde pequeños. Claro, los niños. Para que sean los futuros lectores, ¿no? De nuestros. Y sobre todo los más grandes, ¿no? Empezamos con pequeños, pero ya leerán obras más extensas cuando sean más grandes. Más bien, gracias. Yo seré en el Congreso una docente que va a trabajar por la educación, para ese futuro tan diferente que se merece, ese futuro con esperanza para los niños. Soy Blanca Ábalos, marca y escribe el número 30 en estas elecciones y vota por el mejor presidente, que va a ser John Lezcano.